Hola, ¿qué onda, gente? Estamos aquí con un nuevo video para el fucking canal. Lubricando un cooler, sí señor. Hoy te voy a enseñar cómo lubricar un cooler. Si está muy sucio, ves que tiene mucha tierra y ya no gira bien y hace ruido quilombo, lo tenés que lubricar para que ande mejor. Bueno, primero que vamos a hacer va a ser con una servilleta limpiarle un poco la tierra acá que tiene, porque si no va a andar medio pesado con la tierra. Le sacamos un poco la tierrita ahí. Del otro lado también. ¿Ves? Más o menos va quedando un poquito más limpio. Lo soplamos un poco. Bueno, lo limpiamos por todos lados. Y bueno, ahora la parte más importante. Acá tiene un sticker. Casi todos los coolers tienen un sticker. Y vamos a sacárselo. Le sacamos el sticker. Y ahí tiene como una gomita. Esa gomita también. A la bosta. Le sacamos la gomita. La dejamos acá cerquita del sticker. Por acá. Y con un poco de lubricante le vamos a echar una gotita ahí. Muy poquito, casi nada. Sacamos esto. Nos aseguramos de que el lubricante tenga el... No sé cómo se llama esto. El cosito este rojo. Esto como para que tenga más precisión, ¿viste? Para que no eches para todos lados. Así. Entonces se lo ponemos. Y con mucho cuidado ahí. Le vamos a echar un poquitito, Y una vez que echamos una gotita, dejamos que caiga ahí. Y ya eso ya le alcanza y le sobra. Echamos un poquito más por la duda. Listo. Y bueno, ya ahí ya queda lubricado. Ahora lo hacemos mover un poco, lo hacemos girar. Nos fijamos por el lado de dirección. Ya tengo una flechita, no creo que se vean, pero ahí dice que gira para allá y tira el aire para acá arriba, entonces lo giramos para acá. Lo giramos para acá, así va entrando el lubricante. Y si no, lo movemos un poco de arriba hacia abajo. Así. Así. Y ahí segurísimo va a entrar y va a andar muchísimo mejor. Si no, lo que le puede hacer es ponerle un poquito de alcohol antes para limpiarlo, pero casi nunca le entra tierra ahí adentro. Casi siempre está la tierra en las aspas. Y bueno, una vez que ya... Ya que más o menos anda un poquito menos trabado. Limpiamos acá. Porque le cayó un poco de lubricante para que se vuelva a pegar el sticker. Limpiamos, ponemos el taponcito este, se lo ponemos ahí, muy bien, seguimos limpiando un poco más, porque ahora sí que salió lubricante, limpiamos y pegamos el sticker, ahora sí, lo pegamos como estaba, más o menos por ahí. Y listo, ya te queda el cooler lubricado y listo para usar, y ahora sí que va a andar mucho mejor. Y bueno, eso es todo, espero que te haya gustado, recuerda dejarme hacer un like que me encanta y suscribirte, y nos vemos en la próxima, un saludito y chau.